Hola, mi nombre es Virginia Manzano y soy antropóloga y queríamos invitarlo junto con mi compañera Lucila Moreno a un curso para este verano organizado por Claxo y la Facultad de Filosofía y Letras que le pusimos por título El Derecho a la Ciudad, Urbanización, Subjetividades y Tecnologías de Control Social. Eh, es un curso donde pretendemos problematizar la consigna del derecho a la ciudad, que la levantan actualmente distintos movimientos sociales, ONGs, políticas públicas, organismos internacionales, y problematizarlo en un sentido muy particular. Generalmente el derecho a la ciudad está asociado al acceso eh, como, como ciudadanos a una totalidad acabada que es la ciudad. Pero eh, nosotros intentamos colocar el derecho a la ciudad como un indicador de luchas por eh, la producción y la reproducción de la vida urbana. Es una lucha donde sujetos sociales situados reclaman una parte de la producción colectiva y social de esa ciudad. Por eso mismo, el curso se propone eh, abordar el derecho a la ciudad en conexión con tres procesos fundamentales. Uno es el de urbanización, el otro es la construcción de subjetividades y por último las tecnologías de control social. Con respecto eh, a la urbanización, nos interesa trabajar y reflexionar que no es meramente un proceso técnico y neutral donde las poblaciones dejan las áreas rurales para pasar a vivir en las ciudades, sino que es un proceso sumamente complejo que articula despojo, expropiación, desplazamientos, expulsiones y también respuestas colectivas hacia esos procesos. Y por otro lado, nos interesa destacar la trayectoria en América Latina de urbanización popular, que se expresa fundamentalmente en las ocupaciones de tierra y en la construcción de nuevos lugares. Y es una trayectoria que lleva ya muchos años y por lo tanto ha sufrido modificaciones la urbanización popular con lo que se conoce actualmente como el problema de los nuevos asentamientos, la cuestión medioambiental y el narcotráfico. Eh, por otro lado, nos interesa también trabajar cómo se constituyen nuevos sujetos colectivos en los espacios urbanos a partir de la eh, transformación del mundo del trabajo, cómo aparece la informalidad, la precariedad, que si bien no son nuevas para América Latina, terminan de mixturar espacios que en otro momento se pensaban como separados, que es la reproducción y la producción. Entonces pensamos en sujetos como los desocupados, los trabajadores de la vía pública, que se van articulando colectivamente a través de los lugares de residencia y los lugares de trabajo, que muchas veces coinciden, donde residen y donde trabajan. Finalmente, nos interesa trabajar el derecho a la ciudad en articulación con las tácticas cotidianas que los sujetos subalternos ponen en práctica para poder vivir y trabajar en las ciudades tácticas que están este, siendo visibilizadas por distintas tecnologías de control para poder leer esos territorios que muchas veces se los interpreta como lugares en desorden. ¿no? Entonces las tecnologías de control social buscan formas de normalizar formas precarias de vivir y de trabajar en las ciudades. Nos interesa eh, profundizar ese orden táctico que si bien trae formas de colaboración, también están sujetos a peligros este, por los niveles más abiertos de violencia o el tratamiento en los territorios, ya no solo con agentes del Estado, sino también este, con este, la economía de la droga, etcétera. Bueno, los invitamos particularmente y las invitamos a formar parte de este curso, donde, aparte de poner en debate las principales este, teorías y conceptualizaciones sobre el derecho a la ciudad. También nos interesan analizar los materiales y las producciones gráficas y audiovisuales de colectivos organizados en torno al derecho a la ciudad y compartir con ustedes las elaboraciones de nuestras investigaciones con distintos movimientos este, sociales urbanos que reclaman tierra, vivienda y trabajo y poder acercarlos a alguna práctica con ellos en algunas zonas emblemáticas. Los esperamos y las esperamos en febrero.